de Films y Mel Film Studio presentan una película de Adam Gregory. Tercera noche. Inspirada en eventos reales. En venta. Como dice el viejo proverbio, si algo es demasiado bueno para ser verdad, seguro lo es. Pero no hoy, Ansel, porque hoy escucho el sonido de disparos en el aire. Que hoy comienza oficialmente la temporada de matanza. Así que si ven algo en cuatro patas molestando, y no hablo de Macy en la taberna, tomen sus pistolas y dispárenle a los bastardos. Y si tienen un amiguito peludo, manténganlo en sus casas. Están escuchando Elmsdale 105 y yo soy Bob el Gigante, cargando y comprimiendo. Primera noche. ¿Viste a Nook? ¡Nook! ¡Ven, Nook! ¡Nook! La cena casi está. Huele bien. ¿Viste a Nook? ¿En su transportadora? No, lo dejé salir. ¡Mierda! ¿Pusiste manteca en sus patas? No es la primera vez que sucede. Estará bien, ¿no? Va a estar bien. Felicitaciones por esa ganga. Siéntanse cómodos. Dios sabe por qué querrían emprender esto. Pero bien por ustedes. Por ahora relájense y disfruten el fin de semana. Beban una o dos copas, es su única oportunidad por vivir una buena vida. Daytrip o Dean. Es barato. ¿Qué esperabas? ¿Escuchaste? Nook. ¡Nook! ¡Está la cena! La cena está lista. ¿Es broma? Está bien. ¿Cómo debo comer esto? ¿Dónde crees que está? ¿Recuerdas la primera noche en la calle Haddon? Creíste que se había escapado.
Pasamos toda la noche recorriendo el barrio en la oscuridad llamándolo. Sí. La vieja del 33 nos dijo que fuéramos a casa. Sí, ¿dónde lo encontramos? Pequeño loco. La vieja tenía razón. Detrás del fregadero. Pobrecito, estaba asustado. Estabas tan feliz que bailabas con él. ¿Crees que esté aquí? Tal vez. El punto es que cada vez que nos mudamos hace algo así, ¿verdad? Hay un campo enorme afuera, mucho territorio por explorar. Nos tomará un tiempo. ¿Por qué lo saqué de la transportadora? Detesta esa cosa. Todo el camino. No seas malo. ¿Estamos locos por mudarnos y empezar de cero aquí? Digo, ahora que estamos en la casa, se siente muy real, ¿no? No nos estaremos equivocando, ¿no? Suenas como tu madre. ¿Qué crees? Recolectamos fruta, envasamos y vendemos. Eso es lo que vinimos a hacer aquí. Creo que es un poquito más que eso. Ambos lo decidimos. Sí. Lo siento. ¿Cuándo llegan nuestras cosas? En unas semanas. Bueno, tendremos que comprar otra alfombra. ¿Diste vuelta el colchón? Está como nuevo. Bien. ¿Qué haces? ¿Escuchas? Creí que la casa era de ladrillos. Pero esta parte suena hueca. Genial. No tiene agujeros, ¿no? Tiene personalidad. Vamos. Vamos. ¿Qué haces? Ven, es nuestra primera noche. ¿Qué haces? ¿Qué dijimos? Dime qué dijimos. Mudarnos al campo para una vida simple. Sí. Lejos de lo tóxico. Para ser autosuficientes. Será necesario. Estaremos bien. Aquí nuestros hijos tendrán una infancia. ¿Sí? Juntando nueces. ¿Conduciendo tractores? Deberíamos poner el bollo en el horno. ¿Sabes qué? El horno está precalentado hace rato. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? No sé. ¿Qué hay de Nook? Estará bien. ¿Cómo lo sabes? Va a estar bien. Sí. Ese gato será mi muerte. Thank you.
Hay alguien afuera. ¿Qué? Hay alguien afuera. Apaga la luz. No hay nadie ahí. ¿Seguro? Sí, sigamos. ¿Hola? La primera noche te observará, deseará más y te buscará. ¿Mm? Eso dice. ¿Regresó? ¿Mm? Oh, no, lo vacié. Le pondré comida fresca. ¿Crees que esto tiene que ver con anoche? ¿Con qué? Nada. ¿Seguro, Snook? No es nada gracioso. Es un poco gracioso. Perdido, escribiendo con sus patitas. Bien, ve a ducharte. Te haré un café. Eres el mejor. Gracias. Oh, ten cuidado ahí. Encontré una rata esta mañana. ¡No es gracioso! Lo siento, lo siento. Encontraste esa cosa, pero ningún utensilio. Dame un besito. No, vete. Bueno, vete. Me voy.
Dios. Desayuno, Nunk. Este lugar es todo tuyo. Necesito espacio, ¿no? Me gusta. Puedes tener este. ¿Qué es eso? Una foto vieja. Ah, a la basura, como todo esto. Tú no sabes lo que es basura. Esto es basura. Esta va a ser mi cueva. No se permiten mujeres. Mejor para mí. No la escuchen. ¿John? Otra nota. ¿Por qué no la viste? No la tocaré. ¿Qué dice? Que tienes buenos senos. Estoy de acuerdo. No bromees, muéstrame. No es nada. Estás alterada por Nook. Lo siento. En serio. Vamos, quiero mostrarte algo. Míralo, Meg. Es enorme. Pondré un aviso en el periódico para ayudantes. Realmente es hermoso. Tú lo eres. Ven aquí. Por lo de antes. Hola. Hola. ¿Qué hora es? La tarde.
solo leas. Jonathan, esto es basura. Lávate las manos. No, en serio, es una basura. ¿Te calentará? Es mejor escapar. Es cierto, es malo. Oh, Dios mío. Alguien lo tiene. No exageres. Nadie tiene a Nook. Mira a tu alrededor. 10 hectáreas de campo abierto. El gato volverá cuando esté listo. Seguro está cazando. ¿Cazando? O subido a un árbol, o durmiendo bajo uno, o persiguiendo ratones, no sé. Sí, está ratones, bien, no pero sé. Si no lo está. ¿A dónde vas? A pintar el cartel. Lo tomas por los omóplatos. Sostienes y arrancas el músculo del hueso. Si lo haces bien, escucharás el ruido. Con el cuchillo, cortas la espalda, así. Metes 2 dedos en cada lado del corte y dejas calvo al maldito bicho. Cortas las patas. Las delanteras antes de la cabeza. Pasas el cuchillo por la barriga y le quitas las entrañas con 2 dedos. Así. Debe estar tibio. Si lo cortas cuando está frío, se endurece. No es problema en esta época. Aprenderás mucho aquí, niño. No desperdiciamos lo bueno.
Huerta Reib, Helmsdale. Segunda noche. El bollo está en el horno. Oye, lo que dije... Ya lo olvidé. El bollo está en el horno. Seremos una familia. ¿Qué haces a oscuras? Algo no está bien. ¿Qué? Apaga la luz. ¿Qué? ¡Shh! Apaga la luz. Ven aquí. Amor... ¡No! Basta. Hay alguien afuera. ¿Seguro es Nook? No es Nook. ¿Qué? ¿No piensas ir a ver? ¿Tienes miedo? Bueno, quédate adentro. Solo asústalo, ¿sí? ¿Asumes que es hombre? Yo me encargo. No levantes la linterna, nos verá venir. No veo nada sin ella, está muy bueno, oscuro. Apúntala al suelo, no sé, ocúltala. Te ocultaré a ti. Buen trabajo, amor. Ve adentro.
¡Deja de mirarnos! ¿Nook? Oye. ¡No vuelvas! ¿Lo viste? Dios, te dije que te quedaras. ¿Lo viste? No, desapareció por ahí. ¿Lo perseguimos? ¿Seguro? No, vámonos. ¿Dónde estabas? Explorando. ¿Qué es explorar? Luego te muestro. ¡Ah!
¡Entró jabón en mi ojo! ¡Deja de ser bebé! ¡Enjuaga! ¿Dónde está la carne? Se la di a un gato. ¿Qué diablos? Tenía hambre. No se consigue fácilmente. Lo sé. Ahora sabes cosas, ¿no? No, solo que... ¿Solo qué? Debería despellejarte. Oh, señor Pato, ¿qué eres? Soy un gato salvaje. Nom, 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 nom. ¿Cam? ¿Qué haces? ¿Volvieron? Llamaré a la policía. No te molestes. ¿Por qué? ¿Qué pueden hacer? Lo estoy limpiando. Algo. Amor, es invasión de propiedad, no sé, vandalismo. Es enfermizo dibujar eso. Lo voy a limpiar y lo olvidaremos, no es nada. ¡No! ¿Puedes dejarme un poco en paz? Estoy desde el amanecer fregando toda la mañana. ¡Dios! ¡Despierta! ¡Despierta! ¿Qué quieres decir? ¿Qué más necesitas para darte cuenta de que algo está mal aquí? Tienes una teoría conspirativa en la cabeza de que alguien nos persigue. ¿No es real? ¿Conspirativa? ¡Son solo niños! No puedo lidiar con esto ahora. ¡Son solo unos niños aburridos! ¿A dónde vas ahora? ¡No te preocupes! Tercera noche. Tengo algo para ti, hijo de perra. Yo no,
La segunda noche te hará quedar. Te calentará. Mejor escapar. Policía. La tercera noche ya se terminó. Te golpeará sin parar. Papi te vendrá a buscar. ¡Ven aquí, enfermo! Genial. No puedes beber. Pero sí que sabes fumar. Me gustaría tener ese gato aquí. ¿Dónde está mi arma? Le dispararé y le sacaré el conejo de adentro. Miedoso. ¡Cállate! Nunca tuve miedo de dormir en el bosque. Es mucho más seguro que la casa de mis padres. ¿Sabes? Suelo tener un sueño donde mi madre me mira dormir y me despierto en el sueño. Ella se acerca con una almohada como si fuera a acomodar mi cabeza, pero no lo hace. Me asfixia. Me sofoca. No puedo defenderme. Me está matando. Mi mamá me mata. Y lo único que dice mientras aprieta más... te amo, hijo. No lo entiendo. Aún no.
Solo sé que en el bosque a nadie le importa lo que hagas. Somos libres. No podría decirte el interés hipotecario. Lo cierto es que no sabría lo que es eso. Solo sé que cuando todo se pudra y todas esas personas lloronas estén en sus casas, yo estaré aquí con una gran sonrisa. ¿Estás bien? Es tu culpa. ¿Qué, amor? Es tu culpa. No es cierto. Solo dilo. ¿Decir qué? Que solo era un gato. Vamos. Deja de hacer trampa, maldito mentiroso. Jefe Boyle, hola. ¿Hola? Quiero reportar. Reportar un asesinato. Mataron a mi gato. ¿Qué? Yo no la oigo. ¿Hola? ¿Hola, me escucha? ¿Alguien mató a su gato? Sí. Llame a Bodín de la veterinaria. ¿Qué? Le conseguirá uno nuevo. ¿Esto es en serio? Sí, también lo es, que estoy perdiendo contra un tramposo. Lo que no es serio es un gato muerto en medio de la matanza. Mala suerte. Beba una copa de vino. Estará bien mañana luego de ir a la veterinaria. ¿De qué habla? Si no lo hubiera dejado salir, no habría sucedido. Beba una copa de vino. O toda una botella. Y mañana vaya a ver a la señora Bodín. Dígale que paga el jefe Boyle. Y no me llame hasta que... Thank you.
Felicitaciones. Por esa jaca. Por vivir una buena vida. Sé que están ahí. Mataré a ese hijo de perra. Quiero irme a casa, Cambo. Hazte hombre, alúmbrame. Tengo algo para ti, hijo de perra. ¡Maldito! ¡Está viniendo! ¿Qué diablos está...? Meg, amor, Meg, Meg, despierta, 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 Meg, despierta, despierta. Tenemos que irnos de aquí. Vamos. Vamos. No puedo sentir mis piernas. No te muevas de aquí. ¿Qué? Ya regreso. ¿Qué?
ola. ¿Qué diablos? ¡Por favor! Vigila el auto. Adiós. Vamos, amor. Salgamos de aquí. No. No, no, maldito niño. Bien, amor. Está bien. Iremos al hospital. Estoy embarazada. Dime qué dijimos. Aquí nuestros hijos tendrán una infancia. Amor, solo abre la ventana. Algo huele raro. Se llama olor a campo. ¿Por qué trajiste eso? Tiene buenos recuerdos. Sí, se quedará en el cobertizo. Mira lo que encontré. ¡Wow! ¡Es genial! Deidre. Qué linda sorpresa. Hola. Les traje estas. Gracias. Oh, wow, no hacía falta. Muchas gracias. Es parte del servicio. ¡Qué hermosa gatita! Lo siento, es tímida con desconocidos. Dile hola a Deidre, cariño. Hola. Qué linda soga para saltar. ¿Quieres ir a jugar?
Esto alegrará un poco el lugar. Wow, gracias. Viviendo la buena vida. No debías. Es un lindo detalle. Dije, es un lindo detalle. Es parte del servicio. No se olviden de beber el vino. Una cosa más. Una foto. Siempre le tomo una a mis clientes. Juntos. ¿La gatita? Ah, no, ella está jugando. Solo a nosotros. Tenemos que hacerlo en serio. Sería de mala educación no hacerlo. Bueno. ¿Viste a Claire? Sí, está en la huerta. ¿Crees que está bien? Está bien. ¿Sabes qué? Deberíamos aprovechar ahora. ¿Deberíamos? ¿Por qué no buscas esa botella de vino? Y vamos al cuarto. ¿También quieres el casco? Sí.